Es multiplicación. Y yo te vengo a decir que cualquiera se multiplica en las mejores circunstancias. Que cualquiera se multiplica en las mejores situaciones. Pero el problema es cuando tú te multiplicas contra el viento contrario. El problema de Dios es cuando tú empiezas a florecer en tierra que la había secado. Porque ella está hablando acá, porque la había quedado de sí, porque la opresión, Vanessa, es afligir, perseguir, mi alma alaba a Dios, aleluya. Y en estos tiempos se ha levantado una generación que con los hijos de Israel, con el sistema pidiendo, con el mundo de la tierra pidiendo, ellos dicen nada, no van a comer. Pero no cualquiera, ni todo el mundo tiene la facultad de multiplicarse con presión. Los que se multiplican bajo presión son aquellos que tienen palabras de parte del cielo. Son aquellos que tienen promesa. Que la de ellos dice marcado por el Eterno. ¿Dónde está esa gente acá? ¿Dónde está esa gente acá? ¿Alguien que va a resolver? Y a ver, Paul. Hablando sobre el pueblo de Israel, alabado sea Cristo, un pueblo que tenía una palabra de parte del cielo. En el capítulo 13 de Génesis, cuando llama Abraham, le dice a Abraham: sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de tu una gran nación, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Ese peso de una semana para acá está virado, porque el presidente Luis Abinader, alabado sea Dios, tuvo un voto a favor de Palestina. Hay gente que dice que él automáticamente va a tener la nación. Pero yo le vengo a decir a mi madre que si él puso sus intervenciones, que los se lo toma a él. Yo no sé si es maldición o es maldición, pero yo sé que a mí no va a traer con toda la vida. Alabado sea Cristo. Y que Dios se marca con una palabra la generación y la descendencia de Abraham. Mi alma adora al Rey del Rey. Hubieron pronósticos humanos que eran contrarios a la promesa. Hubieron pronósticos que fueron contrarios a la palabra que Dios tuvo. Porque yo conozco gente que el enemigo hablando, el humano hablando, la gente hablando, mirando pronósticos contrarios, ellos por encima de los pronósticos le creen a lo que Dios tuvo. El gente por la fe en mi mano. Yo no sé si tú eres, que no sé por qué palabra se tumba, pero yo sé que cualquier pedazo de tierra andante y ya yo desbarata lo que Dios le ha dicho. Yo vengo a hablar con gente que cree donde está, donde está esa gente, donde va a pelar la mano para mí en esta hora.
iglesia. Es necesario que ellos entraran a Egipto un tiempo, temporalmente, porque había una palabra, como ya le había dicho, que Dios le había dado a Abraham, aleluya, que le había dicho: mira, la tierra de Canaán será tuya, alabado sea Dios. Pero temporalmente, me impacta, gloria a Dios, que el pueblo se alojó en Egipto. ¿Y por qué me impacta que se alojó en Egipto? Porque Egipto normalmente es considerado como el mundo. Egipto normalmente es considerado con todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero déjame decirte que Dios usará para los cuerpos, para que te sustente. Alabado sea Dios. Hay veces que tú no te vas a querer que te va a Egipto. No porque tú le pidas final, que en Egipto te va a querer de su vida. Yo vengo a hablar con Egipto, que tal vez en ese fue el arroyo, pero yo no he visto los cuerpos trayéndole paz y nada. Alguien que habla que Dios acá, alguien que me diga el nombre de Dios. De Israel fue que se acomodó a Egipto. Alaba, aleluya. Y hoy tenemos gente, pastora, que están confundiendo bendición, que están confundiendo cumplimiento de promesa con algo que Dios se había dado temporalmente. Tópale al que está a tu lado y dile: aleluya, tópale, 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 para alabanza. Gloria a Dios, dile: no todo lo que llega te parece bendición, es bendición. Por eso hay gente que Dios te quitó del lado, aquí está la ave. Porque eso hay cosas que Dios lanzando de tu vida, porque eran cosas temporales y lo temporal no va con lo eterno. Hay que ser padre. Lo temporal no combina con lo eterno. Y hay gente que quiere que cosas temporales sean eternas. Muchachos. Y ama a la rey del rey. Y hay bendiciones que Dios va a traer a tu vida. Pues cuando lleguen a tu vida, verdaderamente te van a traer Dios. Hay que cambiar el pan esta noche. ¿Estás sudando con el pan? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y el pueblo de Israel pasaron 430 años aproximadamente, y el pueblo de Israel todavía estaba en Egipto. El pueblo de Israel todavía estaba en aquella tierra. Pero me sorprende algo, y es que el pueblo de Israel, Gabriel, en el Egipto, ellos estaban creciendo numerosamente. Había una multiplicación que donde ellos estaban antes no estaba aconteciendo. Con Amador, a Rey del Rey. Me imagino que esto fue otra, gloria a Dios, aleluya, otro motivo para esta acomodarse a esa tierra. Porque ellos estaban viviendo bien, ellos estaban tranquilos en el lugar donde ellos estaban. Pero dice la palabra que se levantó un faraón que no conoció a José, mi alma alaba, Rey del Rey. Y este faraón, lo primero que hizo mi novela fue que se manifestó. Hay gente que está llorando a demonios, que le tienen la casa.
amado, porque el marido está cerrado, porque el dinero es un pasado, y el demonio no quiere hacer justicia, aunque sea un menudo que está diciendo hay algo. Mi alma la va a negociar, porque yo no me siento en el mundo de sano. Ay, 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 ay. Y dice la palabra que este rey puso opresión sobre este pueblo. Tal vez el pueblo de Israel se turbó y dijo, bueno, pero nosotros llevamos años habitando en esta tierra y no sé por qué el faraón que se levanta ahora quiere oprimirnos. Alabado sea Dios. Lo que pasa es, como te decía antes, hubieron cosas que se hablaron en el cielo que todavía no han llegado a tus oídos, pero oídos que estamos llegando. ¿Cuándo está la gloria de Dios? 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 ¿Cuándo está la yo no ataco para que el diablo no me ataque? Déjame decirte que por el solo motivo de tú mantenerte íntegro, hay veces. Por el solo motivo de tú mantenerte firme, hay veces. Ahora que yo te vengo a decir, si él te da con el cubo, dale con la cabeza. Si él te da con la mano, dale con el palo. Si él te da con la pera, dale con el blog. No lo ataca. Sí, porque tenemos una base de gente en la iglesia, San Pablo el diablo, si no me prueba. Ellos son el saco de boxeo. Hay problemas, yo tengo problemas con esa gente. Hay problemas con esa gente, pastora, porque esas son gente que se te viven acercando llorando con los mismos problemas de siempre, pero ni se descarrilan ni atacan. Mi alma alaba a Dios. No es ninguna ni la otra. Ellos se mantienen en la misma posición. Alguien que se fue la alabanza, alguien que bendiga al Padre. Pero aquí no hay eso, mira que está a tu lado, aquí no hay eso. Y este rey se levantó con esta opresión en contra de este pueblo. Mi alma alaba a Dios. Pero aquí vengo al tema y al objetivo del mensaje. Aleluya. Suena contradictorio que mientras más le ponían carga, mientras más le ponían trabajo, ellos tenían tiempo para multiplicarse. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Tal vez ellos normalmente trabajaban de 8 a 4, pero la opresión nos puso a que trabajaran de 6 a 6, de 6 a 8, y nunca más tarde. Entonces yo me pregunto, ¿cómo ellos se multiplicaron? Y usted sabe que yo me estoy refiriendo a Dios. ¿Quién está agotado? Alaba. Alabado sea. Mire, yo no sé si ellos tenían trillizos, quintillizos, sextillizos, montadizos, gloria a Dios, pero de alguna u otra manera ellos se estaban multiplicando. Y yo les voy a decir algo: ellos no se multiplicaban por carita linda, ni porque ellos tenían 90% de probabilidad. Aleluya, gloria a Dios. Ellos se multiplicaban por una palabra que le había sido dado por mi padre. Y ahora,
Hay desiertos que no son para debilitarte. Hay desiertos que son para enamorarte. Hay quien te alabe al Padre acá. Hay quien anda de la rey de leche. Hay depresiones que no son para que tú seas. Hay depresiones que son para que tú camines. Hay una palabra de parte de Dios. Es fácil. Y yo quiero que usted cierre sus ojos con esto de mí. Lúbica camiseta y caraya. Una tendida y una caminencia. Alabado sea mi Dios. Y mientras yo estaba sentado, el Señor me dijo: hay dos ángeles que vienen con función de partida. En esta noche, Señor, I'm gonna go to
gloria, reina en gloria, rey. Hay mujeres atadas. El Señor me dice, ustedes acá, que van a salir debajo del ruedo del pantalón del marido. El ministerio de mujeres que estamos acá, que Dios va a empezar, Dios va a empezar a impulsar, alabado sea Dios. Aleluya, porque ella dice, mi esposo es el ministro, mi esposo es el que me dispa, él es el que me dispa, 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 que me dispa,